Este 31 de mayo, Puerto Vallarta celebra su 106 aniversario como municipio y 56 como ciudad. Pero durante este tiempo, aquel pueblo pesquero llamado Puerto de Peñas, hoy convertido en una gran urbe turística reconocida a nivel internacional, pasó durante muchas épocas. De ello nos habla el cronista de la ciudad, Manuel Gómez Encarnación. Puerto Vallarta ya era un pueblo de pescadores, obviamente, pero con esta apertura a la navegación como puerto de cabotaje en 1886, empieza a generar cierta importancia, ¿sí? De tal manera que llegamos a 1818, hace 106 años, y se convierte este núcleo de población en una municipalidad. Luego, en la siguiente década, que es la de los 20 del siglo pasado, se establece aquí el ejido de Puerto Vallarta, pues se le da un giro a la producción agropecuaria. También había algunas haciendas aquí en ese tiempo, y en los 60, los 50, el gobierno del gobernador, valga la redundancia, Agustín Yáñez Delgadillo, un hombre de letras, pone los cimientos del Vallarta turístico. 12 años después viene el licenciado Francisco Medina Asensio y detona de manera significativa el impulso al turismo. Durante los últimos años, Puerto Vallarta ha tenido una trascendencia nacional e internacional, convirtiéndose en uno de los principales destinos turísticos mexicanos y reconocido internacionalmente por sus playas y sus calles. Millones de turistas acuden anualmente, dejando una cuantiosa derrama económica, pues en este puerto, el más amigable del mundo, se sienten queridos, abrazados y sobre todo disfrutan de la belleza natural de este destino, la calidez y hospitalidad de su gente. ¡Feliz cumpleaños, Puerto Vallarta! Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.